hoy también vamos a presentarles una entrevista que le estuvimos realizando a Ana Belén Smith. Esta jovencita es de nuestra localidad, pero bueno, actualmente está residiendo en la ciudad del Trébol y ha sido consagrada a Miss Simpatía en el año 2014 por la Municipalidad del Trébol. Aprovechando sus días de descanso, sus días de vacaciones, aprovechamos a ella para charlar y para que nos cuente esta linda experiencia que ha vivido, teniendo en cuenta que bueno, mucha gente la recuerda con mucho cariño a Ana Belén. El mundo de las reinas nuevamente con Ana Belén Smith. Tenido como un año exitoso en tu vida. ¿Puede ser? ¿Cómo arrancó esta historia del reinado? Bueno, muchas gracias. Empezó porque como yo estoy en el Trébol, canto en el coro municipal, necesitaban postular a una chica y todos querían que yo me postule, entonces bueno, en realidad mis ganas estaban, pero como eran todas muy lindas dije, qué sé yo. Y después me empezaron a comentar cómo era un poco y dije, bueno, me postulé y tuvimos 2 semanas de hermosas, en la cual ensayamos mucho como para ver cómo era el tema. Y bueno, en esa noche me eligieron Miss Simpatía, el 15 de enero del 2014, y de la cual Miss Elegancia es Sol Santoni, que salió este año reina. Después, segunda princesa, Rocío Sánchez. Primera princesa, Cintia Gutiérrez. Y reina, Carolina de Petris. ¿Qué es lo que has tenido que hacer durante todo esto? Viajar, representar a la municipalidad de la mejor manera. Y bueno, lo que a mí más me gusta es conocer a las chicas. ¿Qué lugares fuiste? Coronda, la fiesta de la frutilla. Después estaba la fiesta del estudiante. Viajé a María Susana, la fiesta de la juventud agraria. Viajé a muchos lugares en realidad. ¿Cuál te gustó más? De las frutillas. Sí. Bueno, comimos toda la tarde frutillas. Así que, no, creo que fue, en realidad todas fueron mejores. Pero la que más se destacó fue la de las frutillas. ¿Cómo cerró tu mandato? En realidad para mí todavía no cerró, porque yo sigo viajando. La semana pasada fui a despedir a una amiga. Después, en realidad ahora representa mi simpatía Fátima Daggio, que fue electa en enero. Así que, pero bueno, yo voy a seguir viajando. Como que te tienen como delegada. Sí, algo así o... digamos algo así, sí. Me gusta porque me hice muchas amigas y eso. ¿Es una fiesta para hacer la elección de la reina? Sí, la de, bueno, ahora este año se hizo la de los 125 años. ¿Cómo es estar con tantas chicas lindas? ¿Con tanta competencia? No. No, me he postulado, he salido también mi simpatía en la fiesta de la cebada en Díaz. Sigo ahí. Pero no sé si es competencia. Mis sentimientos, mucha alegría, me gustó mucho en la verdad de decir, el conocer. Me encanta conocer, viajar. ¿Metas para el futuro? Primero terminar la secundaria y después seguir viendo, si seguir con esto que me gusta mucho o ver. Gracias por el ratito prestado y bueno, esperemos verte pronto aquí en Carlos Pelé. Bueno, muchas gracias a ustedes.